publicó, que se sienta uno a leerse un gran artículo que le muestra qué pasa, por qué pasa, lo que pasa, que es en última nuestro oficio. Ahí ¿no? Yo no estaría de acuerdo. Acabo de ver un trabajo en el Chicago Tribune sobre petróleo, con plataforma de papel y plataforma digital. Y claro, la plataforma digital tiene una manera de allegarse información que te deja estática la plataforma de papel. Estoy de acuerdo contigo, es que a eso es lo que iba. Si bien todavía no está tan avanzado como ha estado la narración periodística que tiene no sé cuántos años, sí se está avanzando. Este último que vimos en esta Historia de los Llanos, ustedes entran y navegan por ahí, es un intento de cómo contamos la historia bien contada, con profundidad, con emoción, como de verdad pasó, pero usando las herramientas de internet, el video, el audio, el testimonio directo, la buena escritura. Pero sí creo que hay mucha gente que cree que internet es sinónimo de mala calidad, de copy-paste, y yo creo que es todo lo contrario. Si uno quiere sobrevivir en internet, tiene que mostrar que lo de uno es distinto, porque está el volumen de información, que para qué uno va a tener lo mismo que tiene todo el mundo. Claro, ¿para qué lo haces tú distinto si lo va a hacer el buscador por ti, no? Yahoo ya lo hace. Si fuera solo lo técnico, pues hay un robot que va y busca la historia y te la trae acá. Ahora, ¿no estarán tan equivocados los lectores cuando estamos viendo que hay una migración real? Yo sí sigo compartiendo unos datos, y este es de un estudio de PricewaterhouseCoopers, que me parece básico realmente para los que estamos en este negocio. Es un estudio del 2010 al 2014, y en ese estudio los números que nos están indicando, esto es toda América Latina, no es México nada más, teníamos usuarios de internet en el 2005, 3.805.000. En el 2010, 10.954.000. En el 2014, que es a donde llega el estudio, habrá 20.919.000. Estamos hablando de el tamaño del mercado. Perdón, no lectores, sino el tamaño del mercado. Hay una realidad económica que nos está moviendo hacia allá, pero también hay una realidad, seamos francos, de que el lector nos está diciendo cómo quiere recibir su información, y sin escuchar al lector, lo que hacemos nosotros sigue siendo válido como narrativa, pero corto en la responsabilidad social de la que hablabas. Al final de cuentas, si los muchachos no están leyendo periódico y te puedes comunicar con ellos en otra dimensión y de otra manera, ¿no es nuestra responsabilidad ir a buscarlos también? ¿O tenemos que esperar que ellos vengan a nosotros? ¿Cómo la ven? A ver, yo creo por un lado, digo, me da un poco de lo que decía María Teresa recién, es verdad. Yo creo que internet, o sea, una cosa, publicar en internet, y sobre todo cuando se trata de una plataforma que únicamente existe en digital, tiene que tener algún sentido que el hecho de la plataforma esa sea internet y no un papel y no la tele y no la radio. O sea, digo, para mí internet debería ser un valor agregado, digamos. O sea, tiene que tener algún sentido que eso esté publicado en la web y no en un papel. A mí, la verdad es que el hecho de que todo migre a lo digital no me asusta en absoluto. Me parece que sería como el viejo temor tonto, quedarse aferrado, no sé, cuando apareció la televisión todo el mundo decía que el cine se iba a acabar, cuando apareció el cine todo el mundo decía que el teatro se iba a acabar. Entonces, a mí lo que me parece es que cuando aparecen las nuevas tecnologías, las viejas tecnologías en algunos casos se transforman en, y no es una idea mía, es de un autor argentino que se llama Ricardo Piglia, más artísticas, digamos, o sea, se transforman en soportes más sofisticados. Creo que respondiendo a tu pregunta, me parece que siempre la responsabilidad social de un periodista implica ir en la búsqueda de un lector. Me parece que la construcción de un lector, hay una tarea casi pedagógica, te diría, y como sin tratar al lector como, no quiero decir con esto que el lector es una persona que necesita que uno vaya a educarlo, pero yo pienso mucho en el lector cuando escribo. Digo, quiero que la nota
lo atrape, que sea clara, que sea entretenida, que realmente la termine, porque a mí me interesa transmitirle ese mundo. En ese sentido, yo creo que sí que deberíamos ir a buscar a estos nuevos lectores. Lo que me parece es que los buenos lectores de toda la vida van a ser toda la vida los buenos lectores de toda la vida. Digo, me parece que yo esperaría que tanto las nuevas generaciones, porque si no estamos poniendo por ahí el acento en el que las nuevas generaciones parece que fueran siempre como un poco ilustradas y un poco bobas y que tendríamos que ir nosotros, los adultos, a mostrarles qué es lo que hay que leer, etcétera, etcétera. Y eso me parece una soberbia, trayendo el término, de la que yo por lo menos escapo, pero sí, digo, me da curiosidad explorar de qué nuevas formas yo puedo tentar de pronto un tipo, un chico de 17, 20 años que nunca se leyó una crónica o un texto de más de 4.000 caracteres, decir, bueno, mira, acá tenés una crónica de, no sé, un montón de caracteres en internet, a ver cómo logro que este tipo llegue hasta el final. Eso me parece un desafío y me parece un desafío interesante. Y no me da ningún miedo si tengo que poner un video, si tengo que poner una etcétera, etcétera. Lo que me parece malo de internet es una carrera sin fin en la que se meten muchos editores, por ejemplo, no voy a decir dónde, pero había un súper buen cronista que estaba haciendo unas coberturas estupendas de lo que pasó en Egipto, estupendas, el tipo hacía una portada por día, más una crónica adentro, más una columna de opinión, etcétera, etcétera. O sea, el tipo escribe como los dioses, es un corresponsal de guerra súper avezado, que conoce todos los conflictos habidos y por haber, un especialista en el mundo árabe, una persona que habla árabe a la perfección, y la crítica de su editor en el periódico era: ¿por qué no haces Twitter? O sea, ¿qué puede poner un tipo en 140 caracteres cuando está mandando todos los días una crónica estupenda, bien investigada? O sea, María Teresa, y luego yo tengo un Twitter ahí del mundo árabe. Yo creo que es que, bueno, gente estúpida ha habido en todas partes y en todas las épocas, y eso no se necesita internet para eso, ¿no? Yo pienso que ya, eso que preguntaba Rosana, yo creo que ya estamos yendo a buscarlos, ya se nos fueron. Es que los lectores están en Facebook, en Twitter, en no sé dónde, allá lejos, en el chat, en los correos electrónicos. O sea, la comunicación está pasando por otra parte que no son los medios. Y los medios nos ha tocado ir a correr a buscarlos. Ahora estamos tú y yo y todos los que estamos en internet poniendo: venga, verdad abierta, está buenísimo. Que no te duele. Lo pongo en el Twitter, te lo pongo, venga para acá, mire, ¿no? Por favor, vuelva, ¿no? Pero eso nos tiene que hacer a nosotros reflexionar de por qué nos abandonaron. Nos pasó un poco como a los partidos políticos, que la gente los abandonó hace tiempos. Bueno, en mi país, no sé acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dejamos de ser significativos? ¿Dejamos de importar? Entonces, estoy diciendo en términos muy masivos. Una persona que estaba entrevistando yo hace poco, que es uno de los grandes pioneros en periodismo de fondo en internet, un gringo, Chuck Lewis, él me decía: es que los periodistas estamos aterrados porque no somos las únicas personas más o menos inteligentes que andan por ahí, dice él, ¿no? También hay otros, hay gente que hace cosas importantes y ya no nos necesitan porque montan sus propios sitios. Entonces, los defensores del medio ambiente han montado sus sitios, informan mucho mejor que nosotros sobre el medio ambiente. Y los defensores de los derechos humanos también, ya no necesitan venir aquí. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? El reto es qué es lo que nosotros sí sabemos hacer que ellos no pueden hacer. Y para mi manera de ver, el fondo del periodismo se devuelve a sus orígenes, que es contar qué pasa, lo que nos pasa, por qué nos pasa, y sobre todo es una información desinteresada. Uno no informa para convencer a los militantes del Partido Verde, ni para entusiasmar a los, no sé, militantes de otra causa, ¿no? De los vegetarianos o de los que solo comen frijoles en las tardes o de todas las sectas que hay hoy, sino realmente uno informa con desinterés sobre lo que está pasando y esa información tiene que llegar con cierta complejidad. ¿Cómo lo haga uno? Pues donde mejor lo haga y como mejor. Y creo que ahí uno se vuelve significativo. Mira, un sitio como Verdad… No, puedes aportar un valor agregado a la carta electoral. Claro, un sitio como Verdad Abierta, un sitio como muchos de los sitios que están apareciendo hoy, el Puerco Espín en Argentina, que te dice cosas, están teniendo mucho éxito. O sea, sitios enanos que se veían así como una porquería, tú sabes, Rosana, en Estados Unidos, se volvieron los sitios que la gente está usando para informar. Referenciales.
Yo quería compartir un tuit que a mí me llamó mucho la atención, no sé si alguno de ustedes lo vio, en Irán, cuando son las elecciones, hay la represión, Ahmadinejad dice, se refiere como a la, al pueblo como polvo, y había un Twitter que no fue de un periodista que decía, y seremos una tormenta de arena. Al final de cuentas, a mí sí me parece que esos 140 caracteres pueden llegar a ser poesía. Yo soy guayer, yo tengo ahora unas responsabilidades distintas en mi vida y soy guayer. Muchas discusiones han habido sobre si entro o no entro. Hace 2 años que tengo responsabilidades administrativas y de otra naturaleza, además de las periodísticas, pero el periodismo lo hacen otros en la empresa donde yo trabajo hoy día a día. Y también puede ser que no sea tan buena poeta como son los poetas anónimos. Yo sí empecé escribiendo una carrera muy tradicional, empecé escribiendo lo que se escribe en las agencias, que no es muy diferente de lo que se escribe en el internet. Yo estaba en una agencia de noticias donde, por cierto, no tenía nombre, tenía las siglas de la agencia, y escribía, el señor fulanito llegó con la cabeza sobre los hombros y se fue, y subió, y hizo… Es mucho lo que es el reporteo directo de internet. De ahí me fui a la página diaria, después me fui a las secciones especiales de los periódicos, después me fui a hacer libros o ensayos más largos, y a lo mejor, honestamente hablando, me hacen falta muchas palabras, pero últimamente estoy empezando otra vez a leer poesía. Y creo que es el vuelve a los orígenes de contar y qué cuentas y por qué lo cuentas y qué fibras tocas y qué importancia tiene. Diría Shakespeare, ¿no? Una rosa, a rose by any other name would smell as well, dice Julieta en la escena del balcón. El tema es cómo lo cuentas. Tienes que contarlo, tiene que oler bien la rosa, pero ¿qué nombre le vas a dar a la rosa? Sí, yo creo que yo siempre digo el tipo de periodismo que a mí me gusta es el reino del cómo, digamos, o sea, porque en realidad a mí me interesa el punto de vista del autor y la prosa del autor más allá de la historia. O sea, yo me puedo leer la misma historia escrita por 5 grandes periodistas, como ha pasado, digo, tanto Gaitaliz como David Remnick hicieron grandes perfiles del mismo tipo, que era un señor que era boxeador con Parkinson, que se llama Muhammad Ali, y son 2 perfiles extraordinarios. Si uno lo ve desde el punto de vista de la noticia tradicional, podría decir, no, bueno, gracias, esto ya lo publicamos, entonces no se lo vamos a publicar. Me parece que lo que decía María Teresa es súper interesante. Yo creo que el fuerte del periodismo es volver a contar historias. El periodismo en el fondo es gente que le cuenta a otra gente lo que le pasa a la gente. Y a mí me parece que rescatar eso del periodismo es como la manera en la que vamos a poder volver a llegar a todos esos lectores. Y en ese sentido creo que el periodismo es, sí, todo periodismo debería ser el reino del cómo lo contamos, no solo de qué estamos contando. Me parece que el qué... Yo siempre doy algunos talleres de periodismo y siempre les digo a los talleristas que escriban para un lector que vive en Saturno, que hace 60 años que no baja a la Tierra y que además lo va a leer en el año 2065. Que no piensen en un lector que es de su tiempo. Y siempre les digo que si agarran una revista Times del año pasado o del año 1990, probablemente no entiendan nada. Pero que si agarran una revista, si agarran el New Yorker, del año 1955, del año 1986, van a leer todas las historias, porque todos esos tipos están escribiendo para un lector que no es de su tiempo. Se están tomando el trabajo de ir a ver un mundo y después traducírselo a un lector de tal manera, con tanto entusiasmo, tratando realmente de entender ese mundo que están viendo y traducírselo a una persona que no está junto a ellos en ese momento para que ellos le puedan, digamos, hacer las notas al pie. Están tratando de contarle un universo completo. Y a mí me parece que ese retorno al cómo contar las historias es lo que nos va a salvar de alguna manera. ¿Qué pensar?